La música es la poesía del pensamiento. Se piensa a través de la música, se canta desde y con la música. La música es el espíritu festivo y vital. Vamos a conversar con el maestro Fals aquí, que desde la semana pasada entró y con esto Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, ha entrado en un camino de la armonía, en un camino que se le puede llamar música y cultura. Hoy lo tenemos aquí, Santiago Fals está con nosotros y va a departir para todos ustedes sobre música, sociedad y cultura. Bienvenido, don Santiago, a su espacio, a su mesa, en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Me decía usted que nos habíamos quedado en unas fuentes musicales y que usted quería tratar de todo eso. Hoy nosotros queremos también que entremos a esa región de la pedagogía musical, porque con la vasta experiencia que usted tiene y el alumnado que ha tenido, no solamente aquí, sino en otros lugares, yo creo que usted puede ofrecer algunos puntos que sirva incluso hasta, no de orientación nada más, sino hasta de conocimiento, porque muchas veces la memoria realmente es un sistema inmenso, pero es frágil. Se nos olvida un merengue, se nos olvida un baile, se nos olvida una letra, porque incluso todo depende del uso verbal, del uso sonoro y sobre todo del lenguaje. Sí, realmente este último tema es muy importante, el aspecto pedagógico que está sufriendo grandes cambios actualmente, porque por un lado están las tendencias tradicionalistas y por otro lado, entonces las ideas de vanguardia de la música contemporánea, sobre todo a partir del 70, nos están brindando nuevos criterios de cómo enfocar el sistema de enseñanza con el alumno, pero a la vez transmitirle nuevos códigos, nuevos tipos de conceptos de cómo elaborar la música. Y realmente la pedagogía musical es un medio extraordinario para la formación humana, ya no solamente para especialistas, porque por lo general estamos hablando de institutos especializados para formar virtuosos, no, también con una visión masiva, ya que la educación musical desarrolla el cociente intelectual de la persona. Entonces lo hace más diestro, más hábil, y es muy importante la educación musical, visto ya también desde el punto de vista masivo. Usted sabe que en los últimos tiempos hay propuestas de crear escuelas superiores de música. Usted sabe que hace ya 20 años estamos transitando esa región, y ya en el país se están abriendo algunas escuelas ya a nivel de título de grado, ¿no?, de licenciatura, se hacen maestrías. Sin embargo, los maestros de música se viven quejando que esa es una página que permanece entre juntas, casi cerrada. Y de hecho, porque nos topamos con el problema de que tenemos grandes músicos que no están titulados, que son músicos empíricos, pero que dominan el sistema como cualquier académico, pero no pueden entonces acceder a la enseñanza. Allí donde se les necesita, ellos no poseen los requisitos de entrada. Eso está pasando no nada más con la música, sino con el arte en general. Curadores que no pueden impartir y que pueden enseñar. Museógrafos que pueden enseñar en las universidades, pero no pueden impartir por un asunto de titulación. Entonces, no hay programas especiales para ellos. Y sin embargo, una universidad no te puede aceptar sin ningún tipo de titulación. Entonces hay ese tipo. Yo quisiera ver cuál es la opinión suya al respecto. El problema de la educación musical tiene una rama que debe ser observada con mucho cuidado, que es el carácter institucional del nivel superior. Sí. La Universidad UAS tiene una escuela de ciencias de educación musical y teoría, y el conservatorio tiene un instituto muy bueno, sí, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Claro. Un instituto que tiene un claustro en cuerdas de Yugoslavia, España y República Dominicana. Con profesores en madera de alta formación. Es extraordinario el profesorado
el mínimo grado que tiene es de licenciado, hay como 8 maestrantes. Entonces, creo que ya tenemos que abocarnos para la internacionalización, el carácter institucional, en convertir tanto el conservatorio como la universidad en institutos superiores. No tengo temor a que haya muchos institutos superiores. Sí. Creo que UNFO está haciendo una escuela muy buena. Pucamaima tiene otra escuela de educación musical, creo que la católica. Y yo creo que sí, que mientras más flores nazcan, más bello es el jardín. Claro. O sea, no tenemos que ir a esa mentalidad centralizadora de que debe ser un solo aparato el que... No, porque incluso hay rasgos típicos de los grupos. En el conservatorio hay rasgos típicos del estudiantado, en la universidad autónoma, rasgos típicos. Para mí los dos institutos que más tradición tienen son el conservatorio, que tiene un claustro de valioso nivel, y la UAS, sin quitarle brillo a los demás. Ahora, ¿qué sucede? Que no solamente está en el proceso de institucionalización, sino en el proceso de un estudio del rediseño curricular. Claro, ahí. Para la mayor actualización. Incluso en el país hay una serie de jóvenes que son brillantes compositores. Darwin Aquino, claro. Jonathan Duluc, Orben, que pueden ya accesar a nuestros institutos, claro, a darle sus conocimientos. Son conocidos hasta fuera del país. Sí. Óigame, como maestros jóvenes. Sí, sí. Y aquí hay muchos que están ahí, no se le asimila al sistema. Entonces, ¿qué pasó con la música del 82 al 95, que el conservatorio se cerró? Y eso le hizo un daño a la música. Fíjense en que generacionalmente los músicos populares que nosotros conocemos son los grandes músicos que se formaron hasta el 82-83. Existen 15 años en que se dañó la música tanto popular como la académica sinfónica y de cámara. Ahora, ese tiempo hay que ganarlo, pero además, ¿cómo se gana? A través de una consolidación del nivel superior, que todavía no se ha logrado. No. Pero bueno, claro, estamos en eso. Yo espero que las nuevas autoridades piensen en proyectar la cosa desde un ángulo más amplio. Sí, bueno, como ese de hecho es un punto bastante problemático, es bueno saber también que aquí existen personas que se han agrupado de manera independiente. Uh-huh. Y tienen sus escuelas independientes, claro, con muy buenos resultados. Excelentes. Oiga bien, entonces, porque usted sabe que la música, y eso es a nivel de América Latina, la música siempre ha tenido problemas de la institucionalidad a nivel oficioso y oficial. Le pagan a usted un sueldo como profesor, pero la institución no crece porque no tiene recursos. Hay profesores, pero no hay instrumentos. Hay instrumentos, pero no hay profesores. Siempre tenemos ese tipo de tendencia doble. Y entonces, ¿qué pasa? Que como realmente el arte es un todo, y el todo es esa suma de sus partes, si a una mesa usted le quita una pata, claro que se cae. Entonces, tiene que ser todo armónico, y más la música. Tiene que haber, de hecho, alguien que le haga caso desde el punto de vista presupuestal a eso. Porque talento hemos tenido. Talento, talentos y de todo eso. El asunto es cómo conformar lo que se llama una empresa. No solamente académica. Yo diría que incluso público. Señores, hay un conservatorio que es el Conservatorio de la República Dominicana. ¿Por qué no se ha convertido en una verdadera universidad? Óigame, los conservatorios en Europa eran los que daban los títulos superiores. No eran las universidades. En España existe el Conservatorio de Madrid. Y en Francia. El Conservatorio de Korsakoff, el Conservatorio de París. Que son los que en dan. En Estados Unidos el Juilliard. Sí, claro, porque las universidades no imparten música. Son asuntos de institutos y además de eso, conservatorios. Que son institutos superiores. Usted era del Conservatorio Nacional de París o de tal cosa. Eso no es que... Ya ese es el nivel más alto. Y de musicología, y al mismo tiempo de instrumentística, del oficio de músico o de compositor. Sin embargo, es bueno saber que todo se ha hecho en base a una política de lo que se llama la academia. Hay que invertirle recursos, pero no solamente económicos. No, hay que invertirle en recursos humanos.
¿Ves? Pero además conformar lo que se llama el laboratorio que hemos esperado siempre de lo que se llama la experiencia musical, que es un conjunto de instrumentos, conjunto de medios, de lenguajes, que lo tiene el estudiante allí para poner a prueba su talento. No basta con que usted tenga un buen oído, una buena voz. Si no hay toda esta tecnología que existe desde hace mucho, no hemos tenido que esperar a la computadora para tener tenores y barítonos y sopranos y pianistas buenísimos, ¿no? Entonces, si no hay ese empuje, no hay ese respaldo, se va cayendo todo. Hasta tal punto que hoy ya con grabaciones se quiere cantar. Ya usted va, aquí tiene un piano, usted le ha dado tecla y ya usted no tiene que trabajar más. Pregrabado, preparado. Pero entonces, ¿qué pasa? Y ese oficio de ese hombre que queremos verlo ejecutar, ¿qué pasa con ese director, compositor de orquesta, con ese libretista de ópera? Hay que formarlo. Tenemos un problema que nadie se da cuenta o nos damos cuenta y no nos interesa. El grueso de la actividad musical que se hace pública es a base de transmisión oral. Por lo general, en nuestras iglesias hay muchos grupos de aficionados que suenan bonitos, que están muy bien montados, pero que usted le pone una partitura o le habla de hacer cosas más avanzadas y se encuentra con el choque de que no leen partitura, no pueden crear obras desde el punto de vista de la contemporaneidad. Claro. Y esto es un problema muy grande porque por lo general, incluso nuestros alumnos que llegan a nuestros institutos, lo que dominan es la música de transmisión oral. Sí. Cuando hay que conceptualizar un poquito... O sea, hay que tocar frente al público mirando un libreto, el problema de una partitura. No, y la conceptualización cero. No. O sea, la música tiene tres vertientes. Una, el aspecto conceptual. Uno, el psicomotriz. Y el otro, el de la espiritualidad. Pero es que yo no puedo dejarlo todo a la transmisión oral, que me encanta y que la favorezco, claro, pero que no puede ser el fundamento en la sociedad moderna. Otro fenómeno que se produce es que se entiende que la música es para la recreación inmediata, baile, danza, claro, pero la música no es solamente eso. No va más de ahí. Incluso hasta los bailables, eso tiene una ejecutoria. Y hoy por hoy, la música es un arma fundamental para la industria cinematográfica, claro, y para la industria turística. Claro. Yo no puedo tener un músico de transmisión oral popular de acordes de primero o tercer grado, poco diestro en el instrumento, en un cabaret de 5 estrellas. Y tristemente cogemos rápidamente a este muchacho porque es el que nos va a resolver el problema. Claro. O la música enlatada que usted decía. Seguro. Esto no nos favorece. Y hoy por hoy, la música es una institución que económicamente le da grandes aportes a la economía. Claro, mueve la economía. Y esto no se ve así, se ve como un ente para mover un poquito las caderas y para expresar un texto más o menos funcional. Y la música no puede verse así. Aparte de eso, entonces está el fenómeno que hablamos ahorita, el de la investigación musicológica. Claro. Que es el que realmente... Es historiográfica. Porque hay una historiografía musical. O sea, hay lo que se llama una ciencia, un dominio de estudio teórico y al mismo tiempo metodológico, que es precisamente la musicología. Claro. Donde hay matemáticos, sí, donde hay antropólogos, donde, claro, hay personas que se han dedicado a ese tipo, a esa rama. Está, y en la música popular y tradicional, imagínese usted la tamborología. Solamente eso, la tamborología, un dominio de percusión. Instrumento de percusión. Oh, terrible. Todo, exacto. La gama dominicana es extraordinaria. Sí. Pero no solamente estudiarlo en su construcción, sino en su realización instrumental. Tocar ese instrumento, tocar tambora no es fácil. Claro. Tocar güira no es fácil, parece cualquiera. Cree que, yo he visto alumnos que yo le he dado una güira y los pobrecitos siempre han estado, muchos, algunos de ellos, sí, todos cruzados, porque no tienen la destreza, porque no han recibido la educación pertinente. Sí. Entonces realmente la educación musical, ahora el Ministerio de Educación yo lo veo que está muy ocupado en este sentido. Vamos a ver los resultados dentro de, no tanto como una generación, pero con bandas escolares, etcétera. Pero el sistema de vanguardia, que son los conservatorios y las escuelas privadas,
como usted decía usted, y la universidad tienen que ser observadas con más cuidado por su importancia. Don Santiago, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con el profesor Santiago Fals. Don Santiago, hay otra cosa que preocupa al profesor de música, al músico e incluso al espectador de música, y es el problema de la calidad de la producción musical. Hace un tiempo yo hablaba con un amigo que se entiende con esto del marketing musical, como le dicen ahora, y decía que cada día más el fenómeno música va perdiendo fuerza, ahogado por la tecnología. Yo, que no soy experto en música ni nada por el estilo de, que tenga que ver con eso, le decía, pero yo veo que ahora hay realmente una invasión de signos musicales. No, una invasión de equipos raros traídos de todas partes que no advirtieron los grandes músicos ni soñaron que podía haber en ese tipo de cosas. Pero además hay una serie de registros afinados, cualitativos, que te sacan un nivel de música, un nivel de sonido extraordinario que no lo podíamos hacer antes por el atraso de tecnológico. Y ahora tenemos cosas que, ¿qué le digo yo? Lo menos es el estéreo. Lo menos es eso, hay una súper, diríamos, nitidez visible, no solamente en la interpretación, sino en el producto. Yo considero que la tecnología es valiosísima. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el año 83 en la empresa de grabaciones, haciendo discos, produciendo discos, que me sorprendí que veo una maquinita que yo le dictaba la melodía y ella misma me resolvía los acordes. Y me cambiaba los acordes y me ponía otro. Yo me quedé impactado. Digo, ¿pero qué es esto? Entonces, yo pensé que eso puede hacerle daño al creador. No. Lo que sucede es que la tecnología es un medio, pero si mi formación intelectual como especialista no está al nivel de esas posibilidades, me copio constantemente, empezamos a decrecer artísticamente. El medio no es el culpable. El culpable es el mismo individuo, las instituciones que tienen que ver con la formación académica. En este sentido, Berkeley ha jugado un papel extraordinario, que ha logrado llevar la música popular a un nivel de desarrollo tecnológico y científico valiosísimo. Aquí hay universidades que están tratando de encaminarse en ese campo. Ahora bien, el problema que yo siempre he planteado es que la música tengo que ser yo, no el medio. ¿Y qué sucede? Que a veces he tenido situaciones con una serie de muchachos que se ponen a escribir muchos sonidos. Exacto. Y yo les he preguntado, mijo, ¿dónde está? ¿Cuándo vas a cantar? O sea, falta el objeto. Sí, pero yo toco el instrumento, pero el instrumento es una prolongación de mi capacidad cantante. Claro. El instrumento es una máquina que yo tengo que hacerla que cante, no obstante el virtuoso que sea el pasaje. Entonces, hoy en día, me dice, hoy en día no, en el 60 yo tenía un profesor que me decía, ten cuidado con la partitura. Digo, yo, ¿por qué? Porque te va a manchar de tinta. Había un arreglo de Guantanamera que aquello era los 375 instrumentos. Papa, guavara, paidi, papi. Y yo decía, no, ten cuidado con la partitura, llévala del otro lado porque te va a manchar de tinta. Entonces, ¿qué pasaba? Que tenemos ese problema, queremos poner. Entonces usted dice, bueno, en función del por qué y para qué filosófico de una obra de arte.
¿Para qué tú estás escribiendo eso? Es un problema eminentemente sensual, lúdico, de poner sonidos al viento y entonces hacer lo que nadie ha hecho, la nota que nadie, gimnasia musical y la espiritualidad. Una búsqueda. Y el gusto. Entonces tenemos esos grandes problemas y crear eso que usted planteó, una insatisfacción en el que recibe el producto artístico. No vamos a decir que vamos a estar como en la década del 40, preciosa, claro, con Toña la Negra, Agustín Lara, los mexicanos, aquellos maravillosos, Panchos, que son preciosos. Panchos, sí, no. Y eso jugó su papel. Pero es que... Los Matamoros. Dialécticamente debemos tomar lo mejor del pasado. Claro. Y queremos decir que somos el ombligo, a partir de mí la música. Problema, claro. Sí, hay una cosa que esos son los signos que usted menciona. Sí. Cargar de signos extraños, de nuevas convenciones. Yo escribí un nuevo signo que ese es el que se universaliza. Bueno, todo el mundo tiene derecho a pensar. Hay algo que yo le quiero preguntar en ese sentido. Hay preguntas que me hacen en la universidad como la siguiente. ¿Qué se oye mejor, el disco de pasta o el CD? Dicen un los asunto que de tener, pero sí, imagínese usted, oye, no, porque hay un CD realmente, tú dices el long play, el CD, pero porque hay el todavía de vinilo, vinilo. Sí, porque es que estamos hablando de tecnología y materiales diferentes. Entonces, ¿qué se oye mejor? Por ejemplo, cuando yo oigo a los Panchos en CD y lo oigo en disco, hay una diferencia de calidad. Está porque no tenemos aguja. ¿Qué? No, la calidad en cuanto no a... No tenemos el picón ni el tocadisco ni nada de eso. Pero me decía Josué Santana, un gran profesor de percusión, que el disco de pasta, el CD comprime la frecuencia y entonces no logra la nitidez que el viejo disco de pasta. Y entonces hay la tendencia a hacer cosas en disco de pasta, nuevamente. Sí, y ahora los se ha retomado. Y los DJs que han puesto muy de moda el rayado ese de... realmente ahora con un buen equipo eléctrico detrás de recepción se mejora mucho. Es innegable que el rayado aquel me molestaba un poco el disco, sí, de claro, pasta. Pero hay quien dice que sí, que el disco de pasta, la los acústicos son los que mejor pueden explicar esto, que sí, son... No es un problema que tiene que ver tecnológico y hasta científico, pero hay un problema de escucha. Ah, sí, te ve, ya eso es fuera de la calidad que tiene desde ese punto de vista. Pero mire usted, y cuando usted por ejemplo hace esa transcripción y pone, por ejemplo, Agustín Lara en CD. Y es un disco viejo y todo eso. No sé, como que la calidad... está dado en ese problema. Porque creo que hay una compresión de la frecuencia. Sí, porque se ha hecho esfuerzo en ese sentido. Yo lo que no lo sé explicar, porque eso es un problema de ingeniería de sonido. De ingeniería de sonido y de acústica musical. Sí. Sí. Es interesante, Dalís, lo que usted planteaba, como ten cuidado con los... El problema del ruido, el problema es que entre las artes, ¿no? El rayado, no. Cuando en la práctica, que él observaba, que tengan cuidado con la cantidad de sonidos, el sonido, es decir, ese todo caótico, como el, pero no en función de nada. En función de un problema de malabarismo. Pero que utilizaba un término de la pintura, pictórico, ¿no? La metáfora anterior, ¿no? Que utilizó usted. No, yo decía que. En la práctica, que hay que, además, que hay que tener respeto. Sí. No solamente el respeto, las generaciones, decía Hegel, que tomar lo mejor del pasado en la unidad y lucha del contrario, en la negación de la negación, sí. Sabemos perfectamente que lo mejor es tomar lo mejor del pasado, porque ese es el proceso de evolución histórica, siempre ha sido así. Y no se desarrolla nada sin lo mejor del pasado. Claro. Eso es una cuestión. Pero lo que me parece interesante es que en las distintas artes, en las prácticas artísticas, se prestan los términos. En cuanto a las ejecuciones y a las no ejecuciones, cuando las cosas fallan, por ejemplo, el ruido visual, ¿no? Correcto. En pintura se habla del... Sí. Sí. Hay también el chasquido. El chasquido, el ruido. Ese tipo de cosas. Nosotros, que son metáforas. No, nosotros decimos el diseño de la frase. La frase asciende y desciende y crea curvas. Sí, claro. Y el diseño rítmico, melódico es muy importante. Sumamente importante porque es lo que nos ayuda a identificar auditivamente. Tararán, pam, pam, sí, pararán, pam, pam. Y tararán, pam, pam, pararán, pam, pam. Ese diseño se imita y se repite. Que hay entonces un gran problema cuando el joven no hace estudios completos de materia, no estudia morfología y se mete a componer
Y entonces empieza a tomar en forma mimética elementos de otro autor o de otra generación o de otra época, pero no tiene conciencia de la mimetización. Y entonces a veces me carga de muchas secuencias. Y digo, ¿cuándo va a terminar, Dios? Sí. O sea que no hay margen. Porque yo no digo que el hombre tiene que estar sometido al rigor de las dictaduras espirituales. No, dogmas no. Pero sí, por, esta es mi página, aquí hay una raya, aquí comienza la otra página. Sistema, entonces. ¿No? También cierto sistema, ¿no? El problema del caos que hay hoy en día en el pensamiento se ha transmitido. Claro, porque de ahí es que realmente se nutre. Hay un pensamiento caótico. Óigame bien, hay un arte caótico. Hay una música caótica que no es caótica, sino que le dicen caósmica. Ah, no, sí, de los nuevos filósofos, principalmente Guattari, viene de caosmos, o sea, de unidad de lo diverso y de organización de lo que creemos que es caótico, cosmos y caos. Pero que se realmente se recompone en ese trazado. ¿Qué pasa? Hay muchas especulaciones que son, digo yo, enriquecedoras, porque a veces alguien está practicando un fraseo específico, ¿no? Un fraseo que termina con agudo, con grave, con cualquier tipo de acentuación en ese sentido. Y usted dirá, bueno, pero ¿para lograr qué? Ah, un efecto. Pero usted le pregunta, bueno, ¿y qué efecto? Y la persona no sabe explicarte el efecto. Él dice, está, mire cómo me dicen algunos de ustedes, está heavy, bro. Ah, heavy. Ay, Dios. Está heavy. Pero tú no, él, pero ¿qué es lo que es que el contenido este está heavy? ¿Qué es armónico? ¿Qué es agradable? ¿Cómo tú explicas eso? No, él lo proyecta, pero no lo sabe explicar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso puede estar desde el punto de vista creativo muy bien, pero a la hora de yo enseñar o explicar esa experiencia, ¿cómo yo sé que eso está heavy cuando es un asunto hasta de humor? Porque está heavy, está bien para usted, pero ni para él, ni para Fidel. También, usted ve, no lo percibe. Y para cualquiera que no tenga, porque usted sabe que la escucha no es igual en todo el mundo. O sea, no todo el mundo oye exactamente lo mismo. Y usted como músico y persona que sabe de percepción acústica y musical, sabe muy bien que una frase yo la escucho y usted escucha otra y Fidel otra. Y precisamente por su conformación auditiva hay variaciones. Pero mire, a veces imperceptible, pero hay variaciones. Y hay calidades que no todo el mundo capta. Lo que, por ejemplo, para usted es realmente algo armónico, digo yo, no. Porque yo a lo mejor tengo un problema patológico desde el punto de vista acústico. O no tengo una concentración acústica como la que tiene usted. O una recepción de sonidos como la que tiene usted, o la tiene Fidel. O sea, que eso es muy, es como la visión. Claro, claro. Es el color rojo, pero su ojo la ve diferente al mío y al de él. Uh-huh. Eso mismo pasa en música, pero claro, está a nivel de los sonidos. Por ejemplo, yo tenía un amigo que estudiaba música y se graduó de música, ecuatoriano, que él decía que él no captaba a Schoenberg desde Xenakis, por ejemplo. Uh-huh. Estamos hablando de música concreta con un dodecafonismo, pero además, no porque sea dodecafonismo. Mahler escribía Lied, escribía poemas musicales. Uh-huh. Sin embargo, hay gente que no tolera esa música por complicada y compleja. Eso me decía ese amigo con esos dos músicos, recuerdo, Schoenberg y Xenakis, que son dos poéticas musicales. Yo, desde muy pequeño, siempre quedé muy impresionado con el fenómeno sonoro musical. Y entonces me liberé de prejuicios de todo tipo. Yo escucho a Xenakis en Metástasis y trato de ubicarme en el plano de Xenakis. Sí. Ah, exacto. Y escucho a Schoenberg porque me interesa el dodecafonismo. Claro. No lo creo una gran posibilidad de expresión, sino un medio o un método o una forma para hacer, y se hacen cosas muy interesantes, donde lo racional está muy por encima de lo perceptivo. Sí. Pero me atrae, y me atrae la música asiática, y me atrae la música de la zona subsahariana, de toda una vida, no de ahora, porque además nací en el Caribe. Y entonces
lo que me trato de ubicar en cada realidad y de acercarme a lo bello que hay en cada, sí, en cada de esas relaciones. Esto de las poetas. Cedo un poco mío de mí. Sí, sí. Porque además la realidad es que yo estoy asistiendo por primera vez al fenómeno perceptivo. Yo no puedo imponerle leyes de juego. Claro. Y después puede ser que me guste más, por ejemplo, Rachmaninoff, un romántico, que por lo general son los que más nos gustan. Sí, claro. Sí. Los más líricos. Los más líricos. Pero en todo, en poesía también. En poesía. En poesía. Sí, mire, don Santiago, yo tengo una pregunta que le voy a hacer cuando volvamos en breve, después de esta pausa. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y recuerde que usted puede ver esta entrevista con el profesor Santiago Falz a través de las redes sociales, porque allí estamos, en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos, en contexto y en movimiento. Este programa, que es su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Odalis, antes de tu pregunta, cuando tú señalabas la experiencia, la mencionabas, esa frase de tu conversación hace años con tu amigo ecuatoriano, músico, y esas poéticas distintas, dos músicos distintos, Xenakis, el griego, Schoenberg, europeo, alemán. Alemán, sí. Arnold Schoenberg. Vienés. Vienés, de la cacofonía, una gran tradición viena capital de la música. Y que si le gusta, es cómo es posible conciliar estos mundos. Me recuerda una entrevista que una vez le hicieron a Thelonious Monk, el famoso pianista y compositor norteamericano. Dice, bueno, ¿y qué es para usted el jazz? ¿Verdad? Lo es todo. ¿Y qué clase de música le gusta a usted, aparte del jazz? Y él le decía, a mí me gusta todo tipo de música, toda clase de música. Y el periodista seguía insistiendo, ¿y a usted le gusta el country? La música country. Le acabo de decir que a mí me gusta toda clase de música. Mira, estamos en el siglo de las adaptaciones. Hay versiones del Himno a la Alegría en salsa. Sí. Hay versiones de Mozart también a tiempo de guaracha, de merengue. Toda una serie de cuestiones que son un poco, para muchos, aberrantes, que son violentas. Y demás. Hace un tiempo yo tuve una discusión con alguien, incluso la voy a plantear ahora a propósito de que tenemos a don Santiago, que es un hombre que tiene experiencia. Porque a veces uno discute, pero no discute como puede conversar o discutir con una persona que sí es del sector. Y decía, ¿cómo? Porque parece que él escuchó que había un concierto que se iba a celebrar en África, de una sinfonía africana. Sinfonía africana, que las hay. No, ese señor le decía, no, pero es que no puede haber sinfonías africanas. Porque es que África no puede hacer, digo, pero hay compositores que son africanos que dicen, no, pero es que de por sí, ese continente no puede producir eso. Porque es atípico para él. Eso generó una discusión, fuera de acusarlo al hombre de racista, pero que entonces a mí me dio que pensar. Pero entonces, tiene que haber solamente un merengue dominicano. No puede haber un merengue que sea puertorriqueño, que o sea haitiano. O japonés. O no, haitiano es normal que lo haya. Que haya un merengue de eso. Eso aquí. No, sí, yo estoy diciendo de contraste, porque hoy estamos con el tema música y cultura. Pero, por ejemplo, en Japón ha habido grupos de merengue y salsa. Pero hechos por japoneses. Entonces, no quiere decir que por eso la música de allí, por ejemplo, sea el merengue. Claro está. Pero estamos en el siglo de los experimentos,
de las adaptaciones. Entonces, hay una búsqueda, pues tú sabes que la posmodernidad trae todos estos contrastes, estamos en lo que se llama en el siglo de las mezclas, del hibridismo cultural, y todo eso tiende a lo que se llama esa desviación de la llamada norma. Usted no puede decir que, si usted dice que hay un vals peruano, un vals vienés, y al mismo tiempo un vals puertorriqueño, o un vals argentino, o uruguayo, todo el mundo dice, no, pero ¿cómo? Si es vals, tiene que ser eso, pero hay vals peruano, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no puede haber sinfonía africana? No sé, le pongo este plato para ver cuál es su opinión en tal sentido. Yo compré un libro de armonía muy bueno, avanzadísimo, de Diguayo, angolano, pero resultaba que él es portugués, nacido en Angola. Y es africano al final. Claro, al final es africano. Claro. Un tratado extraordinario de armonía. Aquí estuvo el profesor Basler, que vivió un tiempo larguito en África, en Nigeria le dieron un premio, escribió una obra sobre ritmos y estructuras africanas, y hay teóricos y musicólogos e investigadores en África. ¡Claro! Realmente la música en estos momentos, además con todos los medios que tenemos hoy de comunicación, ya prácticamente es la aldea global. Sí. Es un solo ser. Sí. Con sus rasgos específicos, eso es innegable. Cuando yo estaba haciendo mi tesis, me encontré un fenómeno de que se hablaba de una canción cubana que se llama La Bayamesa, deporte balsante a lo bienes. Digo, pero bueno, es que la polifonía española del siglo XII y XIII tiene un tres cuartos igual que el vals. Soy serranica y vengo de Extremadura, Dios. O es que el tres cuartos es bienes solamente. O del menuet de Mozart y Haydn. Pero es que en el siglo XII y XIII, la cultura mozárabe española y esa partita ya sabe el elemento. Y por eso, entonces el peruano no tiene que ir a Viena, por su raíz hispanoamericana. Los intercontactos, interesantes. Igual que el otro fenómeno, la chacona y y la zarabanda, amulatadas muestras del Caribe, que 100 años antes de que aparezcan el barroco europeo, ya tienen su génesis en las fiestas nuestras de los bodegones caribeños, mencionados por Cervantes y Lope de Vega. Sí. Así, con ese título, zarabandas amulatadas y chaconas amulatadas en su literatura. Entonces, ese fenómeno de no ver el mundo como un elemento intercultural, correcto, que no es ahora, porque la gente piensa que ahora con la globalización... No. Dios. Entonces, aquí no vinieron los franceses, aquí no vinieron los yorubas, aquí no vinieron los bantú. Hay un barroco de Indias, oiga eso. Antes de que el barroco fuera, imagínate, de Indias. ¿Y cómo se explica ese fenómeno? Lo que Odalis conceptualizó bastante bien en cuanto a todo ese hibridismo, esa mezcla, se resume en una sola palabra, un concepto que define gran parte de las prácticas y las experiencias musicales de hoy, que es la palabra fusión. Fusión. Claro. Hoy asistimos a las fusiones. Entonces tú encuentras un jazz flamenco, un bossa nova flamenco. Encuentras el cigala canta bolero, bueno, canta todos, tango y tango con flamenco. Lo mezcla. Y todo se mezcla con todo, pero claro, no es una mezcla caótica. Es buscando ese print. Así como en las ciencias y en las ciencias humanas y sociales, hablamos del diálogo intercultural y además interdisciplinario. Así como las disciplinas dialogan, pues también las músicas. La música dialoga. Los géneros musicales. Pero también. La caribeña es y así. Y las artes también, ¿no? Entonces, siempre ese fenómeno siempre ha habido por el intercontacto. El intercontacto ha sido dado por las migraciones, ¿no? Claro. Y la conquista también, los procesos de conquista. Pero entonces... Las transculturaciones, entonces. Pero hoy es como ya una marca de la posmodernidad, Odalis. Creo que en todas partes se buscan, ya no se defienden los géneros puros, sino que se busca el contacto entre una música y otra. Y tenemos fusión a todos los niveles, ¿no? Pero entonces llegamos al otro problema interesante, que es histórico. Entonces hay fusión buena y fusión mala. Sí, claro. Ya, entonces viene el concepto de calidad, uso. No, ya el problema axiológico de valoración, sí, claro. Y está dado en que el que hace fusión mala es porque el nivel de conocimiento para el oficio es simple. Yeah. Y entonces hacen cosas que a veces son monótonas,
exageradamente cargadas de disonancia por gusto, que ya llega un momento que me abruman. Sí. Otros que es improvisación por improvisar, por ejemplo. Un instrumentista cualquiera se pone a primera obra, segunda obra, tercera obra. Entonces, ¿dónde están los contrastes? Fundamento estético. Sí, se repite. No, que tiene que ver la ley del contraste, evitar la monotonía, poner el arte en función también. Porque me decía un amigo diciendo: ya a mí no me interesa escribir para el gusto público. Baste que yo sepa que está bien hecha para que la obra... Ah, sí. No, tampoco. Hay esa tendencia. Pero algunos profesores, algunos incluso grandes compositores de hoy, apuestan por la fusión. Bueno, Yo-Yo Ma, por ejemplo. Yo-Yo Ma, el famoso chelista japonés, viaja por el mundo y mezcla con música árabe, con música celta ibérica. Sí. Con música subsahariana. Ah, sí, sí, sí. Sí. Hay los ensambles famosos de músicos del... Bueno, yo veo bastante de esto en este canal muy bueno que se llama Film and Arts, que le recomiendo. Film and Arts. Film and Arts. Solo calidad, cosas de calidad. Y aparecen esas agrupaciones con lo mejor de... Bueno, parte de lo mejor de los músicos del mundo. Mejores músicos del mundo, de distintas culturas que buscan como una expresión universal para llegar a distintos públicos. También es interesante la fusión en cuanto a que hace posible el acercamiento de cultura. Porque si hay un lenguaje universal, sí, es el de la música, ¿no? Pero es lo que yo decía al comienzo. Sí, claro. El temor del compositor, cuando empieza a hacerle concesiones al gusto público, sí, vulgar, que tenemos hoy en día, no de buen consumo, porque hay buen consumo y mal consumo, y ahí vale ese criterio de que escribo mi música, que debe estar bien hecha. Sí, porque sí, sobre yo todo soy el que estoy consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Una vez Leo Brouwer decía una cosa muy interesante relacionada con eso que acaba de decir. Yo escribo mi música. Leo decía, el problema de la generación actual es que si no se le educa musicalmente, va a demandar una forma de arte musical simple, sencillo, sin grandes... Porque que su visión perceptiva y estética... Entonces, ¿qué pasa con el compositor? Entonces el compositor, cuidando el resultado de su obra, asume un papel como el que te acabo de decir. No, baste, y es verdad, uno tiene que saber qué es lo que está haciendo. Sí. El compositor sabe lo que está haciendo. Ahora, lo que no podemos perder de vista es que eso va a un tercer elemento. Decía otro gran maestro, espiritualmente un gran guía que tuve, Harold Gramach, que existía una trilogía: público, intérprete y artista. Uh-huh. Usted no puede tener público, intérprete, compositor, sin compositor. Es válido en todas las artes. Todas las artes, presupuesto estético, sí. No solamente en la música, profesor. Y si usted escribe una obra, es porque esa obra va a ser escuchada. Claro. ¿Sí? Entonces, ese trío es muy importante. Sí. Pero de todos modos, te digo que hay un fenómeno hoy en día en el compositor que cuida su obra y tiene temor a que este fenómeno de lo que decía usted ahorita, de las mezclas y las fusiones. No, y la presencia de un público que no domina profesionalmente la realización de la música, desnaturaliza la esencia de la creación artística. Pero de todos modos, estas son las características del momento que estamos viviendo. Sí. Y otro problema es que yo todavía no vislumbro hacia dónde vamos. De todos modos, estamos de acuerdo en que hay que estudiar. Ah, sí. Hay una puerta. Para la composición y para la interpretación y la ejecución. Hay que estudiar, hay que conocer bien la música, hay que empaparse de eso, hay que ser bueno en el asunto. Y la música es demandante. Sí. Don Santiago, nosotros le vamos a agradecer su presencia en nuestro programa. Lamentablemente ya llegó esto al final. Pero con usted podemos pasar horas y horas y horas hablando de un fenómeno que yo sé que a los amables televidentes le es bienvenido, le gusta y participa, pero el tiempo es el tiempo, y aquí tenemos un tiempo que es el que cubre el programa. Así que le vamos a extender en otra ocasión una invitación, porque ya lo vamos a hacer habitual de este programa, ya usted va a estar con nosotros. Así más que, a menudo, sí, que venga más a menudo con otros asuntos también,
ligados a la música, pero al arte en general. Y con el instrumento. Y con el instrumento también. Con el instrumento. Y así, pero más preparado, porque yo no soy pianista. No, pero está bien. Amables televidentes, así hemos llegado al final de una emisión más de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.